sector VIP, nada más y nada menos que con Virginia Dacuna. Muy bienvenida a Salta nuevamente. Muchas gracias. Estoy muy feliz de volver acá. Creo que la última vez fue hace un año y medio. Sí, me enamoré de esta ciudad, así que muy agradecida a Humberto que me trajo al teatrino. Este lugar no lo conocía y estoy alucinada, acabo de probar sonido. Realmente va a estar buenísimo esta noche, así que estoy muy contenta. Este es un DJ set con vocales en vivo. Yo hace 8 años que me dio curiosidad aprender a pasar música como un instrumento más en mi carrera. Y me empecé a divertir mucho el entrar en contacto con la infinidad de la música, no solo con mi repertorio, mi banda, mis letras, mi mensaje. Pero al tiempo necesité como integrarle esa faceta de cantante, integrarle de vuelta mi mensaje, y ahí nació este invento mío donde fusiono las canciones que canto con tracks de otros artistas que me gustan mucho. Así que hoy van a escuchar un poco esa mezcla. ¿Ya presentaste este tipo de shows en algún otro lado? Sí, porque te vimos que estuviste viajando también por todo el mundo. Sí, ya lo vengo haciendo hace bastante. Vengo de hecho de hacer temporada en Ibiza, estuve ahí tocando, haciendo este formato y otro también junto con mi productor que vive allá en Barcelona, haciéndole todavía más intervenciones con instrumentos en vivo, pero sí, ya lo vengo haciendo por todos lados del mundo, por suerte, es algo que me llevó a todos lados. Bueno, Vir, siempre te vemos súper plena, te seguimos ahí en las redes sociales, estás viajando un montón, ¿lo haces por placer, por aprendizaje, por trabajo? Todo eso, todo mezclado. No hay viaje de trabajo que no haya mezclado con placer y no hay viaje de placer donde en algún momento no sentí que tenía ganas de trabajar. Cuando uno trabaja de lo que ama y es libre, no hay separaciones. Es todo lo mismo. En el amor, ¿cómo está Virginia en el amor? Porque algo vimos por ahí, pero te queremos preguntar a vos, para que vos nos contestes, nos digas. ¿Estás de novia? No. Sí, estoy de novia hace ya casi 3 años. Pero bueno, los dos muy viajeros. Está buenísimo eso, lo comparten. Él ahora está en África, así que yo lo apoyo desde acá y está ahí ayudando una fundación en el medio de la selva. Y bueno, seguimos. El amor es todo un desafío de día a día y ahí estamos. Bueno, Vir, hace no mucho también volvieron con Bandana, hicieron un par de shows. Después vos te fuiste del grupo. ¿También fue por esta carrera que estás siguiendo vos sola o por otras razones? Sí, yo desde el comienzo, cuando las chicas propusieron la vuelta, yo realmente tenía ganas de hacer un revival. Creo que todas nos merecíamos una especie de revancha. La gente lo pedía y me parecía muy lindo. Como convocar a toda esa nostalgia y todo lo que vivimos cuando éramos adolescentes. Claro, porque encima fue hace también muchos años. Pero realmente yo no estaba con ganas de dejar todo para abocarme a eso como fue hace 16 años, que realmente no tenía vida. Le dije, yo realmente musicalmente crecí para un lugar, estoy muy contenta de mis viajes, mi libertad, mis canciones, mi sonido, todo lo que estoy encontrando, soy muy feliz, con lo cual hagamos este revival, le voy a poner toda mi energía, pero después yo vuelvo a lo mío por sinceridad con mi propia voz. Claro. Y así fue. Lourdes y Valeria estuvieron, no sé si las viste ahí en el Bailando, como que ahora las canciones que van bailando los participantes, hay un cantante en vivo. Sí. ¿A vos si te llamarían, aceptarías o no? No lo sé. No sabes, como que ni te lo planteaste. No, ya me lo preguntaron. Ah, sí.
Y yo no miro ese programa hace muchos años. Porque quizás por ahí para lo tuyo que no, no te sirve ahora. Sería alimentar algo que no consumo, que me tendría que poner a pensar si realmente me sirve o si iría por simplemente divertirme. La verdad es medio un dilema, no sé si tengo ganas. A toda la gente de Sector VIP, felicitaciones por los 10 años, que sé que les llevó mucho trabajo y pasión. Sigan poniéndole todo el corazón y los espero hoy para celebrar juntos. Besos.